Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de transferencia de calor. En esta ocasión resolveremos un ejercicio que tiene que ver con los temas resistencias térmicas y aletas o superficies extendidas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo este video. Aquí podemos ver el enunciado del ejercicio. Nos dicen que una tubería de aluminio 2024T6 con una longitud de 1 metro, un espesor de 5 milímetros y un diámetro exterior de 50 milímetros transporta agua líquida caliente. En condiciones de operación normal, la superficie exterior está a una temperatura de 367 Kelvin y está en contacto con aire ambiente a 262 Kelvin, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 45 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Nos piden dibujar el circuito térmico de este sistema y calcular la tasa de transferencia de calor a través de la pared del tubo. Este primer punto tiene que ver con el tema resistencias térmicas. Posteriormente nos dicen que se adhieren 30 aletas circulares de 6 milímetros de espesor y 20 milímetros de longitud a la superficie exterior del tubo. Nos preguntan nuevamente cuál será la tasa de transferencia de calor con esta modificación. Este punto tiene que ver con el tema superficies extendidas o aletas. Entonces vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Este enunciado nos habla de una tubería que está transportando un fluido caliente. Nos están pidiendo determinar la tasa de transferencia de calor. Posteriormente se le añaden unas aletas a ese tubo y debemos calcular nuevamente la tasa de transferencia de calor. Para empezar todo esto, debemos primero que todo modelar este sistema con un circuito de resistencias térmicas. De hecho, también nos pregunta o nos está pidiendo el enunciado. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Tenemos un fluido que se está intercambiando internamente calor por una superficie, es decir, estamos viendo el mecanismo de transferencia de calor que se llama convección. Como solo hay un mecanismo en ese medio, vamos a dibujar una sola resistencia, vamos a llamarla resistencia por convección número 1. Posteriormente tenemos transferencia dentro del material, como son partículas inmóviles que se están pasando el calor. Lo que tenemos acá es conducción. Solo hay ese mecanismo, entonces vamos a dibujar una sola resistencia térmica, que vamos a llamarla resistencia por conducción. Finalmente, tenemos transferencia de calor entre la superficie externa y el fluido externo. Por lo tanto, tendremos de nuevo convección. Vamos a llamar a esto resistencia por convección número 2. Conocemos también la temperatura exterior del tubo, que correspondería con este nodo, y la temperatura del aire exterior. Inicialmente no tenemos estas aletas, está el tubo liso, lo cual corresponde con esta primera parte. El calor viajará en esta dirección debido a que el fluido interno está a mayor temperatura que el fluido externo. Para terminar la tasa de transferencia de calor, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación que es análoga a la ley de Ohm en circuitos eléctricos, que es la tasa de transferencia de calor igual al cambio de la temperatura sobre la resistencia. Como conocemos las temperaturas en la parte externa del tubo y en el aire exterior, no necesitamos entrar a calcular estas dos resistencias, la de conducción y la de convección interna. Simplemente con la de convección externa ya basta. Así que aquí lo que vamos a tener es la resistencia por convección número 2. Y como ya sabemos, las resistencias térmicas por convección vienen dadas por la ecuación 1 sobre H por A. En este caso, el H será el coeficiente de transferencia de calor por convección del medio externo y el área será el área de la tubería. Recordemos, inicialmente estas aletas no están, es un tubo liso, es decir, tenemos un cilindro. El área superficial del cilindro será el perímetro por la longitud. Es decir, tendremos pi por diámetro por h, que es el nombre que le hemos dado a esa longitud. Recordemos, vamos a trabajar con metros, por lo tanto, debemos pasar esos milímetros a metros. Nos quedarán 0,05 metros de diámetro del tubo. Vamos a reemplazar valores, simplemente pi por 0,05 por 1. Realizando esa operación vamos a tener un valor de 0,1571 metros cuadrados.
el H ya la conocemos, simplemente vamos a reemplazar esos valores para determinar la resistencia por convección de la parte externa, será 1 sobre 45 por 0,15, 71, lo cual nos dará un valor de 0,1415 unidades de grados sobre watt. Grados Celsius sobre watt. Reemplazamos ahora la resistencia en esta ecuación para determinar la tasa de transferencia de calor. El cambio de temperatura será el cambio de temperatura entre la tubería externa, es decir, 367, y el aire exterior, 262, sobre 0,1415. Y eso nos dará un valor de 742,2 watts, que será la primera de las respuestas que el enunciado nos estaba pidiendo. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, en la cual se le añaden todas las aletas. Vamos a borrar un poco por acá para continuar. En esta segunda parte vamos a hacer lo mismo, solamente que ahora sí vamos a tener en cuenta las aletas. Vamos a ver qué tanto cambia la tasa de transferencia de calor si añadimos esas aletas. El circuito térmico será igual, tenemos convección interna, conducción a través del tubo y convección externa, solamente que ahora en esta convección vamos a tener que tener en cuenta las aletas. Podemos hacer el mismo análisis de nuevo, calor igual a delta temperatura sobre R, pero vamos a calcular cómo será esta nueva resistencia a la convección externa. Vamos a llamarlo resistencia a convección cuando hay aletas. También es 1 sobre H por A, solamente que ahora esta área va a ser diferente. Vamos a tener que tener en cuenta el área de la parte donde no haya aletas, vamos a ponerle área sin aletas, y el área de la parte donde hay aletas, o el área externa de las aletas, es decir, esta partecita, la parte sin aletas, y esta parte, la parte con aletas. Vamos a ver cómo son estas aletas. Aquí las podemos observar en este dibujo de SolidWorks, un gran programa de dibujo. Como podemos ver, es un tubo con sus aletas circulares unidas a él. El área sin aletas será de nuevo el área del tubo, pi por diámetro por la longitud h, pero ahora hay que restarle todos estos anillitos que son las áreas que ocupan las aletas, es decir, será pi por diámetro por h menos el número de aletas por pi por diámetro por el espesor de la aleta. Por otro lado, el área de las aletas será el área de estos discos. Son círculos huecos, por lo tanto su área será el área del círculo externo, pi por radio externo al cuadrado, menos pi por radio interno al cuadrado. Hay que tener en cuenta que hay un disco en la parte superior y uno en la parte inferior, por eso hay que sumar los dos. Entonces serán dos veces esas áreas. También podríamos tener en cuenta esta pequeña área de la parte exterior de la aleta, sin embargo es muy pequeña y no habrá mucho error si la despreciamos. Así tendremos toda el área de transferencia de calor externa. Pero las aletas no tienen una conducción perfecta, no hay la misma temperatura en la base que en las puntas. Esto debido a la resistencia térmica por conducción a lo largo de la aleta. Para corregir esta situación, añadimos un factor al área de las aletas, algo que llamamos eficiencia de la aleta. Esto lo podemos recordar viendo la clase respectiva teórica de superficies extendidas. Ya con esta eficiencia térmica tenemos el área que requerimos para determinar la resistencia térmica por convección. Ahora la cuestión es cómo determinar la eficiencia de la aleta. Para eso tenemos dos opciones. Hay unas ecuaciones que vienen tabuladas en los libros de transferencia de calor, o también hay unas soluciones gráficas. Para este caso específico de las aletas circulares, es mucho más práctico, mucho más sencillo utilizar la gráfica que las ecuaciones. Ese es el método que vamos a utilizar, el método gráfico, pero ustedes también pueden hacerlo con el método de ecuaciones.
Esta es una gráfica que está tomada del libro de Junus Engel de transferencia de calor, pero en cualquier libro de transferencia de calor van a encontrar gráficas similares. Entonces tenemos que hallar algunos valores que vienen ya de magnitudes conocidas. Vamos a hallar este que está en el eje de las ordenadas. Para ello tenemos que hallar L sub C, que es la longitud de la aleta sobre su espesor sobre 2. Ya conocemos estos valores, simplemente los reemplazamos, eso sí, pasándolo todo a metros, y vamos a obtener un LC de 0.023. El A sub P es LC por el espesor, que nos dará este valor 0.000138. Ya tenemos estos valores, los reemplazamos en la ecuación, también conocemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, 45. La conductividad térmica acá la obtenemos de las tablas. Tenemos el tipo de material, es un aluminio, vamos al final de del libro, en las tablas, y ahí obtenemos ese valor, 177. Reemplazando todo esto, obtenemos un valor de 0.1497. Ahora, la relación de radios. En este caso, será el radio 3 sobre el radio 2, de acuerdo a los nombres que le hemos dado. Tenemos que corregir ese radio 3 sumándole la mitad del espesor. Entonces aquí vemos cómo lo podemos hacer. El radio exterior pues será el radio del exterior del tubo más la longitud de la aleta. Será el radio en la punta, en la parte más externa de la aleta. Y eso le sumamos el espesor sobre 2. Reemplazando todo eso nos dará 0.048. Y con eso hallamos la relación de radios, 1.92. Ya con estos dos valores, 0.1497 y 1.92, podemos buscar en esta gráfica. De esta manera nos vamos por esta línea y obtenemos una eficiencia de la aleta de 0.97. Ya con ese valor podemos reemplazar en la ecuación para hallar la resistencia de esa convección en la parte externa donde hay aletas. Este es el área, la ecuación del área que ya dedujimos. Ya conocemos todos estos valores, el número de aletas, los diferentes valores que tienen que ver con la geometría y recientemente la eficiencia de la aleta. Reemplazamos todo eso y nos dará un área de 0.4358 metros al cuadrado. Ahora sí, llevamos esto a la ecuación de la resistencia, será 1 sobre 45 por ese valor que acabamos de hallar, nos dará 0.05099. Para hallar la tasa de transferencia de calor, utilizamos la ecuación que es análoga a la ley de Ohm, delta de T sobre la resistencia. Conocemos las dos temperaturas, en la parte externa del tubo y en el fluido, 367 menos 262, y la resistencia que recién hallamos. Reemplazamos eso, hacemos la operación y obtenemos una tasa de transferencia de calor de 2058,13 watts. Y con esto finalizamos el ejercicio. Aquí están las referencias, unos libros si quieren aprender más, si quieren hacer más ejercicios. Aquí se encuentran las tablas que les comenté, las gráficas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho. Si les gustó, no olviden darle like. Suscríbanse para subir más videos. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.